Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a desarrollar este ejemplo. En una empresa se ha determinado la siguiente política de descuento y vamos a tener que determinar si el monto de descuento, el monto de descuento del sueldo ingresado por el trabajador según este cuadro. Bueno, tenemos que para esto utilizar condicionales anidadas y condicionales múltiples. Y empezamos. Tenemos que primero que nada capturar el sueldo que va a ingresar por teclado. Muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí, escribir ingreso sueldo. Crece sueldo, listo. Los puntos, ya. Y esto lo vamos a guardar en qué variable. Vamos a colocarle en la variable S de sueldo. Y lo vamos a definir aquí arriba. A ver, un poquito más grande. Ahora sí. Vamos a definir. Vamos a definir con S como entero. Claro, claro que sí. Ya está. ¿Qué más? Sexo, hombre y mujeres. Género, entonces, en todo caso, vamos a colocar aquí, escribir, ingrese género, según el cuadro, lógicamente. Entonces sería hombre, claro, hombre y mujer, hombre, y sería H, y mujer, y vamos a colocar entre corchetes, sería la letra M, listo, punto y coma, y lo vamos a guardar, leer, sirve para guardar, en la letra G, la variable G. Y como esto va a ser un carácter, entonces vamos a definir como carácter. No, definir para guardar solamente H o M. G como carácter. Listo, punto y coma. ¿Qué más? Vamos a también seleccionar, porque se va a seleccionar si es hombre o mujer, la tarjeta. Acá debería ser tarjeta. Bueno, vamos a colocar aquí, escribir. Escribir. Seleccione tarjeta. O seleccionar tarjeta. Vamos a poner así, tarjeta. Ya está. Obrero. Obrero le va a corresponder el número 1 en este caso. Y también tenemos aquí empleado. Obrero empleado. Entonces sería aquí espacio empleado. Empleado. Listo. Y aquí le correspondería el número 2. Muy bien. Y esto lo vamos a guardar en la variable T de tarjeta. ¿Okay? Leer T. Y esto, como son dos números, 1 o 2, vamos a guardarlo como entero. Claro que sí. Como entero. Letra T. Listo. Bien, entonces tenemos que utilizar una condicional anidada, sí, entonces y no, para que se le... Bueno, podemos utilizar también una condicional múltiple, pero vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a colocar acá, si la G es igual a H mayúscula o H minúscula, que corresponde aquí a la variable hombre. Entonces sería H o G igual a H mayúscula, minúscula y mayúscula, porque de repente el usuario a veces... se le ocurre colocar con mayúscula o minúscula. Entonces ponemos entonces aquí sí ya cuando seleccionamos hombre el número la variable la selección H va a irse a una de las dos, va a seleccionar una de las dos, 1 o 2. Entonces obreros 1 o 2. Entonces vamos a colocar aquí una selección según una condicional múltiple, según la letra T, porque la letra T es la variable que está almacenando, según hacer. Y vamos a colocar como son 1 o 2, 1 o 2, entonces para obrero empleado, entonces 1 o 2 puntos, y me piden que va a haber acá un 15% de descuento con respecto al sueldo, entonces vamos a guardarlo en la variable DEX, igual el sueldo por 0.15, acá está, 15%, punto y coma, y para el otro caso, que es empleado, sería 20%, entonces copiar para el caso número 2, pegar, y vamos a colocar número 2. Le corresponde 20%, 0.20. Entonces vamos a colocar aquí 20%. Listo. De otro modo. Entonces sería escribir. Error de selección. Error de selección. De repente se le ocurre colocar número 3. Y punto y coma. Listo. Bueno, acá terminamos con respecto a al género hombre. Al hombre. Ahora, de lo contrario, mujeres. Entonces vamos a colocar aquí. Antes de fin sí, vamos a colocarle fin según, si no para las mujeres vamos a colocar todo esto, ya, todo esto, ¿okay? Copiar después del si no, ahora cambiamos solamente para las mujeres porque es la otra selección hombre y esta sería mujer con minúscula y o también puede ser con mayúscula, listo. Para la primera selección de obreros sería 10% y para el segundo 15% que le corresponde a empleados que es el número 2, entonces
aquí sería 10%, 0.10 o 0.1, y aquí sería 0.15, que es la opción número 2, que está aquí 1 y 2. Listo, de otro modo, error de selección y perfecto. Si no, por acá vamos a colocar un si no, escribir género incorrecto. En caso que se le ocurra colocar otro paso. Género incorrecto. Listo. Punto y coma. Ya está. Claro, hombre y mujer nada más. Puede de repente ingresar la variable, la letra W, R u otro teclado, ¿no? Por eso colocamos género incorrecto. O escribir, selecciona correctamente. Cualquier mensaje de advertencia aquí. ¿Okay? Luego vamos a calcular total descuento. Podemos colocar este total descuento, el total a pagar, total minúscula, total igual sueldo menos descuento. Listo, .com. Este total podemos colocarlo dentro de, o sea, dentro de cada opción, ¿no? Pero vamos a dejarlo acá afuera, ya que este es un ejemplo nada más lo que estamos haciendo. Podemos tener muchas más opciones de restricción. Vamos a colocar total descuento es sueldo menos descuento, o sea, total es sueldo menos descuento, porque también me pide hallar el descuento y el sueldo pagar. Entonces ya tengo la fórmula. Ahora sería escribir el descuento es, entre comillas, el descuento es dos puntos, para indexarlo coma, y jalamos la variable de ex que corresponde al descuento, que están en cada una de las opciones. Y por cierto, me falta definir. Descuento es real, porque tiene decimales, 0.10, 0.15. Entonces, vamos a colocarle aquí, definir dex como real. Listo. Y también total, porque total existe sueldo menos descuento, es una diferencia. Y vamos a colocarle aquí como total, ya está. Como total, ya está definido las variables. Y aquí faltaría colocar solamente total a pagar. Descuento y total a pagar. Cambiaríamos aquí. Total a pagar sería aquí la variable total. Listo, vamos a ver si funciona. Play. ¿Qué dice acá? Dex no válido, no está definido. Como real, ¿cómo que no está definido? Sí está definido. A ver, Dex, está bien. Dex definir como real. A ver, play. Error 21, vamos a ver qué es lo que sale. 21, ah, si no. Faltó colocar fin sí. Acá tenemos un sí, acá tenemos dos sí. Entonces tenemos acá un fin sí, falta uno más. Ajá. Fin sí. A ver, ¿dónde estás? Listo. Ya está. Ahora sí. Play. Perfecto. Ingresamos sueldo. 1000. Listo. Género. Vamos a ponerle H de hombre. Ya. Y obrero sería 1. El descuento sería 15%, en este caso sería 150, total a pagar, la diferencia sería de 150 a 850. Probemos ahora con mujer. Vamos a seleccionar, vamos a ver el primer sueldo, el mismo. Mujer sería la letra M, vamos a ver mayúscula, ya está. Y vamos a poner si es empleado, 15% de descuento, vamos a ponerle obrero, 10, sería 1 acá. Y sería acá, descuento del 10%, 100 y total a pagar 900. Muy bien, veo que está funcionando. Esta aplicación, ejemplo, en realidad que estamos utilizando para utilizar en este caso las condicionales anidadas y condicionales múltiples utilizando PCI. Bien, eso sería todo, espero que les sirva este pequeño aporte. Dios bendiga, hasta pronto, chao.